diferencias entre ritmos circadianos, ritmos biológicos y cronotipo. Los ritmos circadianos son cambios fisiológicos que siguen un ciclo diario y que responden principalmente a la luz y a la oscuridad a la que se expone un ser vivo en su ecosistema. Aunque tengan una base genética común, los ritmos circadianos no son iguales para cada persona, ya que dependen del ritmo biológico o cronotipo. Los cronotipos son las manifestaciones conductuales de los ritmos circadianos que experimentamos durante el día y la noche. Es la predisposición natural que tiene cada persona de experimentar picos de energía o momentos de descanso según la hora del día, y es distinto en cada persona. En el lenguaje científico de la cronobiología, el cronotipo es la sincronización de los ritmos circadianos. No hay que confundir el ritmo circadiano con el reloj biológico, ya que ambos términos están relacionados, pero no son lo mismo. Los ritmos biológicos son cambios periódicos que ocurren en los organismos, en intervalos regulares de tiempo. Ritmos biológicos, ¿qué son y para qué sirven? Por ritmos biológicos se entienden a las oscilaciones que se dan en los niveles y variables fisiológicas dentro de un intervalo de tiempo. Estas oscilaciones dependen de un cronómetro o reloj interno y de variables externas o ambientales que intervienen en su sincronización. Los hábitos y actividades de los animales siempre presentan una cadencia y una armonía regular. Por decirlo de otra manera, vivir implica un fenómeno rítmico que nos marca la búsqueda del alimento, del refugio y del descanso. Existen diversos tipos de ritmos biológicos, como los ritmos lunares, mareales, anuales, ultradianos, que son, por ejemplo, el ritmo respiratorio o la secreción pulsátil de hormonas, o infradianos, como el ciclo menstrual o la hibernación. Pero nosotros aquí nos centraremos principalmente en los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son aquellos que se repiten aproximadamente cada 24 horas, entre 20 y 28 horas. Están asociados a la rotación terrestre y a la consecuente variación de luz en el lugar en el que vivimos. Enfermedades relacionadas con la disrupción de los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos vienen determinados endógenamente, es decir, los produce nuestro propio organismo gracias a una serie de relojes moleculares distribuidos en nuestros órganos y tejidos. Tener claras diferencias conductuales entre el día y la noche, algo que nuestros ancestros conocían y aplicaban muy bien, es fundamental para mantener unos hábitos saludables. Además de mantener unos hábitos que permitan a nuestro organismo diferenciar claramente la fase circadiana, la regularidad también es importante. Debemos, así pues, procurar mantener a lo largo de la semana unos horarios estables de sueño, de comidas, de contactos sociales y de actividad física, o incluso mental. Si no respetamos nuestros ritmos circadianos, aumentamos nuestra propensión a algunas enfermedades por desregulación de estos relojes internos, especialmente la resistencia a la insulina, el sobrepeso o alteraciones hormonales como la hipercortisolemia por estrés crónico. El acostarse y despertarse cada día a una hora diferente están asociados con la obesidad y algunos problemas conductuales de inhibición-desinhibición implicados con el lóbulo frontal, como un mayor consumo de alcohol o incluso tabaquismo. Por todo ello, es importante respetar nuestros ritmos circadianos y seguir una serie de consejos básicos de higiene de sueño que explicaremos en profundidad en el siguiente vídeo. Cronodisrupción y envejecimiento. Nuestros procesos fisiológicos han de producirse en un momento determinado y deben estar ordenados en el tiempo, de forma que podríamos decir que, en la fisiología, el orden de los factores sí que altera el producto.
Si estos procesos se desordenan en el tiempo, lo que conocemos como cronodisrupción, tendremos más probabilidades de padecer distintas enfermedades y también de envejecer peor. Pero además, nuestro reloj biológico o circadiano también sufre un proceso normal de envejecimiento que hará que nuestro organismo le cueste un poco más ordenar sus propios procesos y sus funciones. Así pues, el envejecimiento y el funcionamiento del reloj biológico mantienen una relación bidireccional, de forma que cuidar nuestro reloj va a hacer que envejezcamos de forma más saludable y, a su vez, un envejecimiento saludable hará que nuestro reloj biológico funcione mejor también a edades avanzadas. Por lo tanto, cuidar nuestros ritmos circadianos es esencial para envejecer más tarde y mejor. Lograr este objetivo puede resultar más difícil de lo que aparenta, ya que no solamente está relacionado con una sola decisión clara, sino que en la civilización occidental depende de un cuidadoso equilibrio entre las obligaciones y responsabilidades de nuestro trabajo, nuestra vida familiar, así como el tiempo de ocio. Para asegurar unos ritmos circadianos correctos, ajustados a nuestros relojes ancestrales y evolutivos, o por lo menos estables, tendremos que sacrificar invariablemente algo de tiempo dedicado a una higiene de sueño apropiada en lugar de otras actividades. Y esto dependerá de las preferencias de cada persona. En todo caso, si realmente sufrimos de consecuencias negativas de salud por una desregulación circadiana, nos debemos centrar en corregir estos defectos. Y ya nos enfocaremos en cómo optimizar este proceso más adelante.